Bienvenidos a una edición de Tomando el Aperitivo con en el Golf Valdeluz, que yo creo que se va a hacer ya permanente una vez al mes, pero bueno, eso se lo iré diciendo. Y me acompaña Mariano Puerta. Ah, no, ese soy yo, Mariano Andrés Puerta. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Has venido específicamente de Dubái? No, es mentira, pero es donde tú vives. Has venido específicamente de Asturias, sí, que era donde estabas, pero has estado pasando las vacaciones porque tú vives, trabajas y disfrutas del golf en Dubái. En Dubái, correcto. Sí, pero una vez al año pues hay que volver a casa. Somos asturianos y la mayor parte del mes pues la pasamos en Llanes, en Asturias, obviamente. No hay mejor sitio en el mundo, eso está claro, ¿eh? Este señor me apuntó a un torneo este año. El año que viene lo vamos a grabar, ¿eh? Pero por circunstancias que no vienen al caso no hemos podido ir a Llanes, pero iremos. El año que viene, segurísimo. Iremos y lo disfrutaremos. Hoy hemos disfrutado de Golf Valdeluz, donde no les vamos a decir el maravilloso resultado que hemos hecho de tarjeta. La segunda parte mía está entonada, la primera tuya ha sido decente. Bueno, yo creo, si nadie me ha adelantado, que he hecho un close to the pin, pero bueno, había mucha gente detrás y esperaremos ahora el resultado, a ver. Ellos lo sabían, porque te lo han dicho al llegar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya era? ¿Confirmado? No, no sé. Bueno. Ya estaba ahí. Así que bueno, vamos a ver, ojalá te lleves el premio, que quedaría muy bien en el programa, ¿verdad? Porque hemos jugado en medio de un torneo, nos han hecho una parte, ¿verdad? En Valdeluz, en Golf Valdeluz, y teníamos por delante torneo, por detrás torneo, había 122 personas, dos, Mariano y yo, bueno, y mi mujer y mi hija grabando como siempre, y 120 de torneo. La verdad que ha sido un día fantástico en este campo de golf, Valdeluz, no había jugado nunca, hoy ha hecho una temperatura perfecta, al principio los primeros 10-12 hoyos, luego ha subido un poco el calor, pero bueno, acostumbrados a 40-50 grados en Dubái, pues esto es una maravilla. Tú me contabas que jugabas al menos... Ah, por cierto, no estás corporativo, oye, esto hay que resolverlo en la siguiente, en la segunda parte tienes que estar corporativo, esto no te lo había dicho. Perfecto. ¿Es una triple X? No sé, es una XL, no sé. Bueno, igual me queda pequeña. Mira, a mí me vale, ¿eh? Eso no habíamos contado con ello, ¿eh? No habíamos contado. Nada, si no te pones a dieta, ¿eh? Ningún problema, a partir del 8 de septiembre... que es el día de Asturias, comeremos una gran fabada, ahí empezaremos con la dieta. Empezaremos con la dieta, efectivamente. Oye, esto, lo que hablábamos, estás en Dubái, juegas los sábados al golf, trabajas en la ciudad Wafi, sí. Fuimos hace... ¿Diriges 10 restaurantes? Sí, ahora dirijo 10 restaurantes, la idea surgió... yo había trabajado para Planet Hollywood en Europa, la cadena famosa de Sylvester Stallone, Bruce Willis, sí, sí. Demi Moore. Y en la propiedad de Wafi tenía Planet Hollywood en Dubái. Querían abrir un restaurante español, llamaron a la central en Orlando y me mandaron para allá. La idea era abrir un bar de tapas pequeñito, ponerlo en marcha, estar 3 meses y irme a otro sitio. Ah, sí. Pero fue también el primer mes, ya teníamos 50.000 clientes. 50.000 en un mes. Y entonces, que es una media de 1.500 diarios. Entonces dijeron, no te puedes ir, y ahí ya llevamos 18 años. Y ahora, desde hace 8, soy el director general de todo el complejo, que tiene 10 restaurantes, 5 cafeterías, banquetes, catering y suma y sigue. ¿Y cuántos clientes? Pues si tenías 50.000... No, ahora ha bajado, porque cuando yo llegué a Dubái en el momento adecuado, como digo yo siempre, había solo 200 restaurantes, ahora hay 16.000. Sí, es una burrada. Entonces, parece, aunque la población ha subido un poco, pero no lo suficiente como para que dé trabajo para todos. Entonces, abren muchos todos los meses, cierran muchos todos los meses. Claro. Y los que tuvimos la suerte de llegar en ese momento, hicimos un nombre, nos hicimos un hueco, seguimos aguantando. O sea, que llegaste de casualidad y te quedaste sí, de casualidad, no, sí, sino porque... Lo habías hecho tan bien que te quedaste. Pero la verdad que muy contento, muy feliz. Nosotros venimos de los árabes, pasaron muchos años en España. Nos unen... Los asturianos no, que vienen de Perú. No, nosotros los asturianos no. Pero en general España, ¿no? Nos unen muchas cosas con los árabes, sobre todo la comida, etcétera, etcétera. Y la verdad que el ajuste fue muy rápido, muy sencillo. Yo tuve esa suerte. Hay otra gente que no tiene ese ajuste tan rápido, pero yo tuve buena suerte de hacer amigos rápido, locales, y ahí seguimos. Claro. ¿Te has casado hace poco allí? Sí, bueno, hace 4 años ya. Pasa el tiempo volando. Me casé con una chica que es de Filipinas, también trabaja conmigo desde hace 15 años. Fíjate. Y obviamente... muchas gracias, mira. Obviamente la... Perdón, ¿eh? Sí. Los buenos aperitivos de Golf Valdeluz, que hay que mostrarlos, ¿verdad? Los triangulitos. Ahí, 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 ahí. Con queso de azábal y frambuesa. Muy bien, muchas gracias. Que después de un buen día de golf, una tapita y una cerveza... Ahora vamos a disfrutar sobre la marcha, si llega el caso, y bueno, y diremos Pamplona y la liemos. Bueno, tú tienes también, es inevitable hablar de ello, un apellido unido al mundo de la gastronomía, con un hermano que se segmenta a Trump, no sé quién a quién, organiza la segunda o la tercera o la quinta guerra mundial. Bueno, sí, mi hermano José Andrés, lo que pasa que sinceramente... yo no soy nadie para hablar de mi hermano. No puedes hablar más que bien. Pero sí, hombre, obviamente, es un orgullo para mí como hermano, como asturiano, como español, tener a él por bandera, porque nos representa a España a todos los sitios que va. Y la verdad que, como mucha gente dice, hace más él por España que todo el Ministerio de Asuntos Exteriores juntos. Sí, sí, con diferencia. Yo recuerdo, es un orgullo para mí. Compartiste en Facebook un artículo sobre él que había, o un escrito suyo, no recuerdo bien, que había estado en el Cano haciendo... Sí, bueno, él hizo, después de terminar la escuela de hostelería, hizo la mili en Marina, Capitanía General, y luego el almirante del Estrecho le dijo, ¿dónde quieres ir a trabajar? Y él dijo, me quiero ir al Cano. Se enroló en el Cano y estando en Nueva York conoció a los dueños de un restaurante español, del grupo Paradis, y así fue como empezó. Terminó el Cano y marchó para Nueva York. Ya lleva 30 años. En el Bulli. Bueno, sí, estuvo él en el Bulli, y él fue el que me llevó a mí después, el segundo verano. ¿De jefe de sala estuviste? No, de jefe de sala no, yo estaba de principiante. Estaba en barra, estaba como de jefe barra. Aprendiendo. De jefe barra porque estaba solo en la barra, yo decía. Era jefe de barra. Yo jefe de barra, estoy solo. Entonces yo ordenaba y me mandaba a mí mismo, era muy bueno. Pero aprendí mucho, ¿no? Aunque estuve en barra, estás todo el día probando comida allí, ¿no? La verdad que Ferran, que es una persona fantástica, gracias a él, todo lo que la cocina española ha dado, ¿no? Porque él ha sido una persona muy generosa. Y todas las creaciones, recetas, etcétera, las ha entregado al mundo. Sí, sí, y es lo que está haciendo ahora, ¿no? Con la Wikipedia, que es pasar toda su información al mundo. Y eso es fantástico. Sí, pero yo también he visto en tu caso que llegas al restaurante de un amigo, de alguien o tal, y enseñas a una jefa de cocina cómo se hace no sé qué. Lo he visto en una foto de nada, hace 2 días que le enseñaste. Bueno, antes de ayer, antes de ayer, estuve cocinando en Delabra, en Oviedo, que es de un amigo mío. La verdad que solo era un evento que hacen todos los años, se llama White Party, Fiesta Blanca. Estaba Luis Fonse haciendo de DJ. Y hice 2 tapitas, una ostra, con un aire de limón, con una gelatina de gin tonic. La verdad que aunque estás de vacaciones, pero para los amigos me gusta ayudarles y apoyar en este aspecto. Me lo pasé muy bien, muy divertido. Bueno, vamos a seguir hablando de muchas cosas, pero en esta primera parte va a haber unas imágenes de lo bien que hemos jugado. Incluso él ha hecho un hoyo que merece la pena verse, o está con la bandera aquí pateando y lo hace, y hace par. Entonces, bueno, yo les recomiendo que luego al final vean alguna toma falsa y nuestras imágenes de Golf Valdeluz. Pero ahora, hasta aquí. Luego nos vamos a ir fuera y al campo. Ah, y también vamos a hacer algo en el Dublín, ¿eh? Ya se lo anticipo. Volvemos ya, en un ratito. Ah, y por supuesto recordar, si quieren una propiedad aquí en Valdeluz, en Guadalajara, en Madrid, en Marbella, en Barcelona, en Las Palmas de Gran Canaria o en cualquier punto del mundo, Century 21, y específicamente Century 21 Antilla en Madrid, Barcelona y Marbella, y en Las Palmas Century 21 Dunas. Y hay un programa que tenemos que hacer el año que viene, cuando lo coordinemos bien, que es en Golf Valdeluz, un sitio estupendo, un hotel de 5 estrellas magnífico, con 3 restaurantes, donde vas a disfrutar además y donde la gente te va a tratar, a todos nos tratan bien, pero a ti encima, siendo quien eres, te van a tratar de maravilla. La brasserie, unas carnes y unos pescados, hay un atún buenísimo. La Trattoria en Mare, que es el buque insignia, porque estuvieron allí unos italianos muy conocidos que yo no recuerdo, enseñando a todo el mundo y es fantástico. Y por último, el Hatame, una mezcla de japonés, tailandés y mediterráneo extraordinario. Volvemos, volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yago Caramés, que es el director de Valdeluz. ¿Qué tal estás, Yago? Muy bien. Muchas gracias, Mariano. Oye, nos habéis dado muy bien de comer, el que tiene que valorarlo. Muchas gracias, Marianos. Hemos comido bien, ¿no? Hemos comido muy bien, después de un gran día de golf, que es un sitio fantástico, la verdad. Mi primera vez en este campo, en Valdeluz. Y que no sea la última. Y después, pues, la entrega de premios, que al final no me he llevado el close to the pin, me lo ha levantado alguien. Hemos comido muy bien, la verdad que sí. Unas costillitas de cordero muy ricas. Un entrecot muy rico, la verdad, muy tierno, muy jugoso. Muy bueno. Y hay que volver, tenemos que volver. Yo el año que viene, por desgracia. Yo volveré más, porque ya sabéis que vos estáis en Guadalajara, me traeré a amigos de vez en cuando para que lo vayan viendo y disfrutando. Me mandáis fotos. Vale, eso trata. Estamos en un puente significativo que Yago ha elegido, además. Sí. Aquí es normalmente cuando tenemos bodas y demás, aquí solemos traer a los novios para que se saquen sus fotos, después lo llevamos por el campo. Yo con este Mariano no me caso, pues ya no salimos del armario. Y bueno, pues es significativo porque ya sabéis que tenemos dos puentes, en el 1 y en el 9, que son de los hoyos más complicados, de los más alargados. Son una faena, por no decir una barbaridad. No, bueno, incluso yo he visto esta mañana que he llegado temprano, a las 8 de la mañana, todavía estaban, creo, los restos de la boda de anoche. Efectivamente. Y este mediodía teníais una comunión también. Efectivamente, sí, este mediodía bautizo. Teníamos un bautizo, ayer tuvimos una boda Y bueno, pues estamos trabajando muy bien este año el tema de eventos, porque pues bueno, es un complemento perfecto para el golf y el entorno. Pues, claro, el marco es privilegiado. El sitio está a propósito para ello y habéis creado un salón nuevo además también. El monasterio. El monasterio lo hemos reformado este año, en marzo hemos terminado la obra, hemos también arreglado toda la zona de jardines, entonces se nos han quedado ya, tenemos muchos espacios donde los clientes que vienen pues pueden elegir, porque es exclusivo para ellos, entonces les damos todos los espacios que tenemos en el club, se los damos a disposición de ellos. No tenemos estipulado una zona para el cóctel, otra zona para el banco, claro. Lo que los novios nos demanden, nosotros nos adaptamos, como siempre les digo a ellos, es su evento, no es nuestro evento, nosotros somos meros comercializadores de su día, entonces nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, no al revés, que muchas veces pasa. No, está francamente bien montado, la verdad es que nos ha gustado. No, y te tengo que decir que la verdad que conozco muchos campos de golf en todo el mundo y muy pocos que hagan bodas y eventos, porque la verdad que yo creo que pierden, es un negocio muy importante y es, como dices tú, es un entorno fantástico, diferente para mucha gente, entonces... hacéis un buen trabajo. Es una de las cosas que cuando yo fiché en Valdeluz fue una de las cosas que más me atrajo, porque nunca he tenido la fortuna de que la restauración fuera propia del club, porque normalmente se tiende a subarrendar, a subcontratar a terceros, y yo considero que eso es un error. Si a un tercero, le da beneficio, al club le tiene que dar más. Siempre hay que gestionarlo y poner a cargo a las personas correctas para que lo dirija. Tiene unas croquetas además estupendas. Que lo hemos espectaculares, las croquetas espectaculares. La mayor crítica para esas cosas, las croquetas son fantásticas. Bueno. No, yo que además soy muy amigo de Alberto Chicote y él, como sabéis, va por toda España probando las croquetas. Tengo que decir que aquí daría un 10 más. Bueno, me alegro. Eso me alegro. Me alegro. Seguro. Sí, sí. Me alegro. Bueno, vamos a jugar más aquí, vamos a disfrutar más aquí el año que viene. El año que viene tendrá que ser. Si puedo venir en enero a Madrid Fusión, haré un hueco para venir a jugar, que seguro que el clima todavía será mejor. Fresquito. El clima en enero nunca se sabe, además. Porque la verdad hoy es un día fantástico. Para mí hemos empezado los 10 primeros hoyos, una temperatura fantástica, luego ha hecho un poco más de calor. Seguro que para la gente de aquí, fantástico. Pero yo, que soy muy fogoso... Está sudando. Sí, claro. Estamos todo el día pensando que estamos en las cocinas, así que... ¿Qué tienes por delante estos meses, por cierto? Pues mira, marcho mañana mismo ya para Dubái y pasado mañana, el viernes 7, celebramos una fabada, el Día de Asturias, que es el 8, pero hacemos el 7. Con mucho chorizo y mucho tocino. Llevo 100 kilos en la maleta. Para 250 personas. Y este año es el primero en exclusiva. La primera vez que va una banda de gaitas de Asturias, de gaitas asturianas, porque hay gaitas irlandesas, escocesas, tal, pero una banda de gaitas a tocar en Asturias Patria Querida en mi local el día de la fabada. Así que... Yo soy de Minas, Santa Bárbara Bendita, inclúyelo en el repertorio también, macho. Bueno, a ver, intentaremos. Y bueno, luego ahora empieza la temporada fuerte nuestra, a partir de octubre en el Golfo Pérsico. Es la temporada buena, ¿no? Es como el clima de verano que en España empieza en octubre allí. Claro, claro. Entonces tenemos muchos eventos, otra vez vuelve Gypsy Kings para celebrar el 19 aniversario. Nada más, ¿no? Estamos con otros conciertos no confirmados que todavía no puedo decir. Pero bueno, intentamos llevar, aunque ya llevamos casi 20 años, todo el mundo conoce el restaurante, todo el mundo me conoce, pero intento poco a poco transmitir a todos los turistas expatriados que viven en Emiratos, pues darles la cultura española en todo, ¿no? En folclore, en comida, en bailes, en espectáculos y poco a poco pues haciendo patria. Que me contabas que ya eran 16.000, que antes los conocías. 16.000 los restaurantes y los españoles. Ahora ya hay 16.000. Yo cuando llegué éramos 200. Claro, ahora ya pues ha subido. Por suerte o por desgracia, yo creo que más por la desgracia de la crisis, que llevamos todavía 10 años, pero la suerte de que como hay más españoles, pues ahora ya tenemos más producto español, somos más en ayudar a unos pocos en promocionar España, es que al final la inmigración es buena, irte de tu país es bueno, es positivo para todos. ¿Cómo somos vistos los españoles en Dubái? Tú que lo sabes de primera mano. Bueno, estamos muy... Es un poco difícil actualmente, pero bueno, voy a ser diplomático. Estamos muy bien vistos. Ten en cuenta que todos los países árabes tenemos mucho en común con nosotros, entonces... Claro. Conocen España, vienen a Marbella y tal, entonces para nosotros, ya, por eso no lo digo muy alto allí, entonces estamos muy bien vistos, les encanta España, nos adoran y nos abren las puertas muy bien, muy fácil. Bueno, eso es una ventaja, ¿no? Es una ventaja. Mucha ventaja, además. Es una ventaja. Oye, una ventaja es tener al Dublín House, que vamos a hacer una parte del tema allí, una ventaja es tener a Cabanillas Golf, macho, yo tengo que hablar de tu competencia, tío. Porque es lo que hay, ¿eh? Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Esto Armenteros me va a matar por ello, pero 16 bolas perdidas el otro día de Armenteros. Aquí vas a perder menos, hermano, ¿eh? Tú y Pepe. Pero es un gran campo también, es un campo que hay que luchar contra él. Muy bonito. Cuídense, volvemos ya mismo y vamos a hacer una segunda, una tercera y una cuarta parte. Él tiene que hablar de Cabanillas Golf, yo no. Yo hablo de Valdeluz, que es quien me ha invitado a jugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero oye, ellos son publicidad durante todo el año y la verdad es que tengo mucho... Y tú sí. Es un tío majísimo. Te lo vamos a presentar en la siguiente. Ha sido el chiste del día. Al cuarto para jugar le vamos a llevar a él. Muy perfecto. Bien. ¿Te parece? Hecho, me apunto. Muchas gracias. Cuídense, volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Distinta, Casa Club al fondo, la ha elegido Yago, por supuesto, que para eso es el director. Y estábamos hablando que tú, Mariano, no solamente tienes una faceta de chef, sino que eres un apasionado del golf y eres el presidente de la Peña del Pirata, Adrián Otaegui. De Dubái, correcto. Ahí el resultado. Correcto, la verdad que tuve la suerte... hace unos 5 años de estar invitado a un Pro-Am que jugaba Adrián en el Challenge, nos hicimos amigos y ya con el tiempo, como le sigo, le intento seguir a todos los torneos que puedo, sobre todo en el Golfo Pérsico, pues hace recientemente él ya tiene en su en su ciudad natal, bueno, no natal, donde él es donde empezó a jugar a golf, es el Goiburu, ahí en San Sebastián. Ellos crearon la Peña del Pirata, pues hace 3 meses acabamos de crear la Peña del Pirata Dubái. Y nos hemos asociado, obviamente, porque la original es la de Goiburu. Ajá. Y estamos unos 22 socios, recientemente, que la acabamos de inaugurar, y de los socios vienen de otro grupo que tenemos en Emiratos, que es la Ryder Cup, de españoles, bueno, que jugamos de españoles de Abu Dhabi contra los de Dubái. Este grupo lo creó, entre ellos, Ricardo Fisas, director de Natura Visé, el embajador de España, José Eugenio Salarich, y 2 amiguetes más, y ahora ya somos unos 60 en el grupo. Entonces, cada mes y medio jugamos una Ryder Cup, un torneo, y quien gana pues se lleva la copa a casa. ¿Quién gana? Pues no sabría decirte ahora, pero creo que va ganando Abu Dhabi, porque tenemos una mala suerte que en los últimos torneos, si se empata, se queda la copa quien ha ganado el mes anterior. Y hemos tenido la mala suerte que hemos empatado 3 torneos seguidos cuando habíamos perdido 4 meses antes. Pero bueno, todos somos amigos, directivos de empresas multinacionales españolas, y nos lo pasamos muy bien. Es un rato agradable, ¿no? Y cada vez más, era cada mes y medio, pero cada vez queremos jugar más a menudo. Tú me mandaste una foto con todos los petos de Otaegui que los tienes, sí, en tu casa. Bueno, pues como somos amigos, pues me va mandando un montón de ellos. Tengo muchos petos firmados por él, de los petos del Cádiz. Ajá. Y yo le he pedido que no todos en el mismo año, porque los petos también solo les dan uno por Cádiz, pues también tienen compromisos, pero que a lo largo de toda su carrera, trayectoria, y le queda recorrido de sobras, pues todavía solo tiene 25 años, es muy joven. Pues quiero llegar a tener todo el circuito europeo de petos de Cádiz colgados en mi casa, ¿no? Y como soy 22 años mayor que Adrián, le he dicho que en un futuro, cuando yo me tenga que ir a otro sitio, toda esa colección se la pasaré a él, ¿no? Obviamente. Bueno, es algo muy bonito. Muy bueno, muy bonito y muy bonito. Merece la pena. Oye, me sorprende. Además está ahora patrocinado por un amigo nuestro, ¿verdad? Alberto. Alberto Díaz de Infinity. No te quejarás, Alberto, que te hemos mencionado, que siempre te portas muy bien con nosotros. En Coaching Golf. Pues yo no sabía que erais amigo de Alberto Infinity. Alberto, presidente de la Peña Pirata, cuando vuelva a España el año que viene, quiero un Infinity para llevarlo. Ten en cuenta que yo estoy 30 días de vacaciones. Hago Barcelona, Hondarribia, San Sebastián, Llanes. El año que viene, Galicia. Ah, sí, me gusta. Guadalajara, quiero un Infinity para todo el mes. Queda dicho. Eso es algo que se lo voy a enviar personalmente, señoras, señores, lo acaban de oír. Mariano, mi hermano, quiere un Infinity. Cuenten con ello que le vamos a ver el año que viene. Claro que sí. Pero bueno, hablábamos de lo que tienes por delante, la fiesta de Asturias, pero ¿cuándo tienes la Race to Dubai? Porque también te encargas de hacer esa cena, ¿no? Bueno, lo que hacemos en el Race to Dubai con los golfistas españoles que llegan desde hace unos años. Organizo una cena en casa de un amigo, en casa del embajador, para todos los jugadores españoles, ¿no? Uh-huh. Incluidos los torneos de Abu Dhabi, el torneo de Dubái. Y bueno, ya llevamos tradición haciéndolo 5 años. Claro, por eso. Y ya ahora ya es cita obligada. Te he visto con Miguel Ángel Jiménez. Sí, con Nacho Elvira, con Campillo, con Rafa Cabrera Bello, con su hermana que trabaja en el europeo. Sí, Emma, que es una chica fantástica, encantadora. La verdad que tengo mucha suerte de poder haber entrado en ese círculo de grandes profesionales del golf, mis ídolos y ahora grandes amigos, ¿no? ¿Cómo llegas tú al golf? Pues hace muchos años, la verdad que no debería decir esto, porque en mi casa en Barcelona, saliendo de casa, enfrente tengo un pitch and pad. Ah, sí. Pero llevo jugando al golf 20 y tantos años largos. Y sigo juego peor ahora que cuando empecé. O sea que algo falla. Pero bueno, solo con venir aquí, como un día como hoy, fantástico, un sol espectacular, clima perfecto, el campo está inmejorable. Estos ratos son los que merecen la pena cuando trabajamos tantas horas. Has hecho una primera vuelta muy buena. Bueno. Te había levantado a las 6:30 de la mañana. Sí. Y la segunda se ha notado. Y además estábamos, que gracias a Yago, nos han colocado solos en medio de un campeonato, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, Y hombre, había que esperar y eso, y ahí ya nos ha costado un poco más. Esa es la excusa, esa es la excusa. Pero lo he hecho bien, ¿no? Sí, sí, pero esa es la excusa que ponemos los malos. No, yo la segunda vuelta para... la traduce, o sea que... Pero bueno, tengo que decir que tú has hecho un par muy bueno, un par 5, yo he hecho un par 3 muy bueno también, casi close to the pin. Con eso me quedo, es el golpe del día, ¿no? No, no, pero el golpe del día ha sido ese, muy bueno. Sí, pero ha sido mejor el de otro, porque me ha quitado el premio. No, y hemos ido a hacer la foto, que lo has visto. Hemos ido a hacer la foto porque queríamos que la habías ganado. Oye, Iago, ¿qué tenéis por delante en Valdeluz en los próximos meses? Tenemos un mes de septiembre muy bueno, el mejor mes de todo el año. El siguiente fin de semana tenemos el circuito Sumu. Después, efectivamente, buen organizador. Después, el siguiente fin de semana tenemos a todos los presidentes de todas las comunidades autónomas de golf. Es verdad, claro. Con el presidente de la Federación Española, Gonzaga, que también va a venir. Y 3 eventos, 3 bodas diferentes. Una cuarta con 12 personas, que es una boda muy íntima, muy pequeña. Y un mes muy bueno, un mes muy bueno. Bueno, estamos muy contentos, muy contentos. Tenemos que ir hablando de los eventos que se hacen aquí, de los campeonatos. Nosotros tiramos más por Carlos Marín, porque es de Llanes, como este señor, pero David hace unos torneos magníficos. ¿Saben una cosa? El Ayuntamiento de Guadalajara, que es sede de la Ciudad Europea 2018, que oye, es todo un logro, es quien organiza toda esa situación de la Federación Española que viene aquí con los prebostes de todas las federaciones nacionales a disfrutar del golf, de la comida. No sé de qué van a hablar, pero se lo van a pasar de maravilla. Pipa. ¿Qué día es eso? ¿Cómo? ¿Qué día es ese evento? No lo sé. El 15 de septiembre. 15 de septiembre. El 14 tenemos Lo tengo muy complicado, pero si me pagáis un viaje en business desde Dubái, vengo. Hecho. Y el 14 Copa México, que es también un evento diferente. Y si además quieren que todo esto se viralice en unas redes sociales que son realmente buenas, que les van a hacer no solamente felices, sino conseguir una cantidad de clientes espectaculares, mi negocio web les va a dar lo que necesitan una página web, también, que necesitan unas redes sociales, también, que necesitan un gin tonic, también. No, eso el gin tonic no. Volvemos ya mismo, cuídense. Nos queda una parte para el gin tonic. Ahora volvemos, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos, en una barra, en la del Dublín. Un sitio que habitualmente no estamos, porque en el Dublín estamos en muchos sitios, pero no habíamos estado en la barra. Pero es culpa de que mi tocayo Mariano tiene un libro, bueno, una receta de un gin tonic y una tapita en un libro, de exactamente. El libro se llama El arte del gin tonic, de Miguel Ángel Almodóvar. Y salimos 30 cocineros, cada uno dando nuestra receta de gin tonic, nuestra tapita acompañándolo, y es lo que te voy a hacer hoy. Pues aquí tenemos torguirigá montado, o sea que ya puedes empezar, macho, yo lo quiero probar. Pues la verdad que es muy sencillo, pero a mí, como antiguamente bebía mucho gin tonic después del trabajo y tal, y llevo toda mi vida fuera de España, la frase típica de perdidos al río, en inglés, From the Lost to the River, pues así es como le puse el nombre al gin tonic. ¿Ah, sí? Que es muy, la verdad que es muy sencillo, pero le echamos un chorrito de ginebra generoso. From the Lost normalmente, okay. Normalmente me gusta gin Siderit, que es de Cantabria, pero desafortunadamente se ha terminado en este bar, en el Dublín, por las fiestas que ha habido durante todo el verano, así que pedirán esta semana, estoy seguro. Antes de echarle, bueno, he echado la ginebra, le voy a echar el chorrito de un gajo de lima. Ajá. Es todo un arte, ¿eh? Muy sencillo, esto no tiene ni arte ni secreto. He hecho un poco de tónica, manzana ácida, como buen asturiano nos gusta la manzana, no solo sirve para hacer sidra, tiene un puntito de acidez que le va muy bien al gin tonic. Luego ya terminamos. Ni pepino, ni historias. Y otro gusto que me gusta por su aroma, y además lo utilizo para remover el gin tonic. Ah, qué buena idea, claro. Una ramita de romero. Lo movemos muy poquito, muy suave, como si de una degustación de un vino se tratara. Hay que cuidarlo. Oye, huele, ¿eh? Se está notando además el olor. Y además aprovechamos para moverlo y le da un toque muy rico al gin tonic. Sencillo, rápido. From the Lost to the River. Pues oye, vamos a probarlo. Habrá que probarlo, yo ¿no? No puedo evitarlo, tener que probarlo. Como podéis ver, los aromas del romero y de la manzana ya entran solos. Qué maravilla, además se nota enseguida, ¿eh? Mira, ¿quieres probarlo? Dale ahí, ¿no? Te iba a hacer un tercero, pero no me has dado copa. No te he dado copa. Muy sencillo, ¿eh? Pero para mí es muy refrescante. A mí me gusta mucho el aroma de romero. Rico, sí. Huele, además, ¿verdad? Huele muy bien. Y te deja ese sabor en la boca. Sí. Diferente, diferente. From the Lost to the River. Hombre, no, si lo ponen aquí se ha de llamar Mariano Andrés Gin Tonic. Claro. Bueno, vamos a incluir en la carta del Dublín un Gin Tonic, Mariano Andrés. Yo voy a participar en este tema, que utilicen su segundo apellido para ver si a mí me confunden como autor de este tema, Mariano Andrés Puerta. Correcto. Y a mí me ha encantado, y de hecho lo voy a tomar. Pero tenéis que usar gin Siderit, la cántabra. La cántabra que ellos la tienen. Es como a mí me gusta, además. Me van a hacer embajador en Emiratos Árabes, así que hay que hacer promoción. Oye... Ahí está, la verdad. Sí, 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 estamos ahí. Oye, hablábamos de qué tenía por delante Yago, qué tenías por delante tú en esta semana. ¿Qué futuro personal, profesional te ves a 5 o 10 años? ¿Vuelta a España? Bueno, he leído por ahí que quieres montar un restaurante en España. Sí, se habla, a veces dices una cosita muy pequeña, algún periodista se hace un revuelo grande. Mi ilusión, obviamente, después de tantos años es volver a España, a mi país y a Asturias. Y como me dedico a esto, quiero abrir un restaurante en Asturias. ¿Cuándo? No lo sé todavía. Puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 10. Pero cuando me canse de viajar, cuando me canse de Emiratos Árabes, de Dubái, más antes que tarde, voy a venir a España, voy a abrir mi pequeño restaurante, ya para quedarme aquí el resto de... Dejarlo, el resto de los días. Pequeño restaurante en el sitio donde te gusta. Sí, porque ya son muchos años de trabajo. Ten en cuenta que empecé con 15, aunque tengo 46, pues estamos jóvenes, pero en este oficio son muchas horas, muchos años, y poco a poco ya hay que buscar un poco la bajada del ritmo, ¿no? Siempre involucrado en esto, pero bajando un poco el ritmo. Eso creo. La idea sería un restaurante... La idea, un restaurante pequeñito en Llanes, en Asturias, que es donde veraneo los últimos años. Y luego ya veremos, aunque me conozco también. Empiezas con algo pequeño, luego quieres otro, quieres otro, quieres otro. Y como no sé decir que no a nada, pues me... No te veo yo de decir que no. Mis amigos me dicen, Mariano, tengo un proyecto tal. Me meto con ellos. Tengo un proyecto, hablando de proyectos, colaboro con varias ONGs. Ah, sí, cuéntalo. Una de ellas, Gastronomía Solidaria, que tenemos chicos, una escuela de cocina en Madrid con Chema de Isidro. Sí. Y sacamos chicos de exclusión social, les damos formación en cocina y luego les buscamos trabajo. Ya llevamos unos 120 niños al año, chavales al año, que están entre 15 y 19 años, y ya llevamos unos 120 anuales que les damos formación, y el 92% continúan y tienen trabajo. La verdad que muy orgullosos. También colaboro con Bomberos Unidos Sin Fronteras en Nepal, en orfanatos de Nepal, que ya este es el segundo año que yo voy. Ellos llevan ya 5 desde el último terremoto, y la verdad que es una labor muy bonita. No vamos a salvar el mundo, pero un pedacito, poquito a poquito, cada uno. Exacto, es eso. Si yo puedo salvar, yo el primer viaje que salí llorando de allí, con 1000 niños que había en 3 orfanatos distintos, con una sonrisa, solo por hacerles un plato de pasta con queso fundido encima, eso me llevo, ¿no? Y ya, eso es lo más bonito que tiene, poder dar cosas que la vida te ha dado a ti, ¿no? Poder devolver cosas que la vida te ha dado por la suerte que hemos tenido. Sí, porque no nos damos cuenta de lo que realmente, lo privilegiados que somos, ¿verdad? Correcto. Muchas veces valorar, la vida es más sencilla que todo lo que nos complicamos nosotros mismos. O sea, y cuando vas a estos países y viajas con esta gente, estos niños, solo con darles un chocolate, son los niños más felices del mundo, no necesitan nada más. No necesitan nada más. Y ahí te das cuenta realmente que para qué queremos tecnología, teléfonos, tal. Yo creo que es la vida que nos lleva, ¿no? La sociedad. Pero bueno, yo creo que hay que volver a los orígenes. Lo más importante y lo único que nos llevamos, ¿sabes lo que es? El amor. El amor y la amistad de nuestros amigos. Eso es. Vea. Yo no hablaba de nada sexual, hablaba de eso. Amigo, que te quiero mucho, que ha sido un verdadero placer, que nos conocíamos por redes, pero no personalmente, y este es el comienzo de una bonita amistad, como decían en Casablanca, ¿vale? Claro que sí. Y eso, y brindemos por ello. Señoras, señores, qué envidia le doy que me ha hecho Mariano Andrés Puerta, nada más y nada menos, un gin tonic para tomármelo, ¿eh? Brindo por ustedes, brindo por Mariano, y brindo por mi hija y mi mujer que están ahí. Y por su familia, que no ha venido porque no ha querido, se han ido de compras. Esto hay que decirlo al final. Cuídense, chao. Hasta el programa que viene, que Mariano vendrá enseguida y yo mañana mismo. Cuídense, chao. Son dos gallegos que están haciendo el amor, que al final no me habéis dejado contar. No, es verdad. Y va a salir, ¿eh? Están haciendo el amor y dice la mujer, dice, Pepiño, Pepiño, que me caigo. Dice, espera, Marusiña, que te cojo. Dice, Marusiña, esto es mierda. Dice, ya te dije que me caigaba. Tristes tigres comían trigo en un trigal. Al final he conseguido a medias decirlo. ¿Tú? ¿Sí? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Trigral. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.